Hacemos un minuto de meditación. De buche en la jaleta, acompañada de una gran asamblea de monjas y de monjas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración de los sueños. Al mismo tiempo, también el área para que te paras, evolucionar, avanzaba, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco grados como un espacio de existencia inminente. Entonces, por el poder del Buda, el Nara Sariputta preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe disfrutarse un hijo de buen linaje si desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Nara Sariputta con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija del buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando estos lo correcto, estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la distinción, los factores de composición de las cosas son vacíos. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable,
El mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Si debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Satatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo se que se pasen. Me puesto en la asamblea de la Kinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre de su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. En el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shintin Kuroye Soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al alma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspicio y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Toma. Thank you.
Idam Guru Rana Mandana Kamniya Taya. Sanje Jotan Soki Chonam La Chanchu Bhattu Dhani Kya Suji Lagi Chanye Ki Pesonam Ki Rola Penchi Sangye Drupashu Sanje Jotan Soki Chonam La Chanchu Bhattu Dhani Kya Suji Lagi Chanye Ki Pesonam Ki Sanje, entonces tratemos de establecer una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, ojalá sea con la intención de ir creando las causas necesarias para llegar a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Ya. Página 206. ¿Qué nombre? Sí. Y las personas especialmente por las que vamos a dedicar es por Mercedes León, una compañera de Bogotá que está bastante enferma. También por Amparo Sánchez, Juan de Murcia, por Paco Rico, por Antonio Mosquera, por Daniel Gutiérrez y por el web y por todos los que están enfermos y pasando situaciones difíciles. Y también por el Renacimiento Felipe Iglesias y Ramón. Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samugate Soka Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samugate Soka Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha.
Pamaro manacha celo, chase rumani ma pamo, cheni que chelo na drama, yente yuko seki seki, que se llevo le ni yuma, chase toque da wakuntu, kawaya ni se pesema, kamatro paso kananki, ratu shube ora warma, chase sene sene kinki, peme kya kina pagema, si paso que trabo shiva, sopa tase soyo nima, chase de si sempre asunto, taena un payo achoma, malo paro chimba tope, llevo eche kisi tu tema, chase tu tara un jike, doda choque en la cagama, y te lucro saque sente, me pare payo pañuma, chase la lime la zampa, ludana chupo lo choma, chupo lo la risa nada, no hay choque dude to, chase trata tada penki, paro toque rato yoma, y que yo cosa kinente, me patro pasi tu bama, chase tu rejim pa chempo, du pa una pa yoma, choque son otro diense, da wota yema luzoma, chase con el son asage, son tu llena pa quema, maru choque colo yempe, rangueo que son atruma, chase tabo yema yinke, uyinke trewa pema, Separate tu taraji, tu tanji que va tu sema, chase la sinuve zona, tache gopa no panima, todo dile vene junki, rimba tanche na patroma, chase de va huego uye, quien va tanche su tu barma, repetu na opa me, tampa si tu ora sema, chase ta venda de meta, va huetre ve una nema, Y ni con el corre con el aire porque no va yo más. Ya se está jingo la saque, chiquiño que saque tu más. Trueo de enseñe que junque, rimpado para ni quema. Ya se de más que más shima, añade de su soyo nima. Soa o da 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 de empe, dimpa siempre yo bañima. Ya se con el corre acá, el aire porque no anda quema. Y que supe na ni cope, rimpa con el roma nima. Chase tu cara linda, pejunina pasaba anima. Era mandara bayin, ye, gente se guayo anima. Chase la hizo ni dan, perrillanta se sananama. Tarañio peyeji, que duca malo parecema. Chase la hizo na quiepo, la da mía siguientema. Une corza bayin, que sola mira en el pasema. Chase ni mada guayen peche ni por la hora selma. Jaraño tu taraji, si tu rampor en el selma. Chase de ni su neco peche, hue tu dadada de ma. Dola rola no y zona, yo patare su asuní. Sabuena quito pa ti dan chase guani chusa. Niño tu da, chuzo tu ma tu yuna. Karchi guru yasana, chojin, dogna la yorwa, sanda jidin chima ni, ngon la kanyin chama ji, san tono mabeba, chime tono mabeba ses. Sanyin saya stedan ini jidi chiman yidi ngon kari yungu yu hawaya ya ma res. Tinda sanza sanyin tono mambay ba, chime tono beba ses. Ta o te tonda shegi yu kong res sanzu de rurus ya. El hecho de que estemos reunidos aquí es por lo que está en un sutra. En un sutra dice, no sabemos qué es lo que va a venir primero. Si mañana o la vida futura.
Por lo tanto, más que esforzarnos tanto por el mañana, deberíamos esforzarnos más por la vida futura. Entonces, yo creo que sabiendo esto, de algún modo, sabiéndolo, es por lo que estamos aquí. Claro, cuando estamos hablando de un practicante, es alguien que realmente ya está poniendo toda su energía en la vida, en prepararse para las vidas futuras. Cuando ya el aspecto de alimento, de ropa, todo eso ya está de algún modo cubierto, es decir, lo del mañana ya está cubierto y por lo tanto puede enfocarse totalmente 100% al adiestramiento o a la preparación de la vida futura. Pero ya no vivimos en esas épocas en las que uno decidía irse a prepararse para la vida futura y los demás pues le ofrecían lo necesario. Ahora no vivimos en esa época y por lo tanto nosotros, por un lado, tenemos que prepararnos para el mañana, para que tengamos lo necesario para mañana, pero con una visión todavía más lejana, es decir, mirando y preparándonos también para la vida futura. Y nosotros, con nuestras circunstancias de vida, hay momentos que tenemos libres, hay momentos que tenemos espacios libres. Es esos momentos que los debemos de utilizar para prepararnos para la vida futura. Porque si de por sí ya tenemos bastantes actividades o compromisos y encima nos ponemos más llenando esos pequeños espacios vacíos, pues entonces no nos estamos preparando realmente para la vida futura. Y es que cada uno de nosotros, claro que nos preparamos para tener las condiciones necesarias, externas necesarias, pero nuestra visión tendría que estar más en prepararnos hacia el futuro, hacia las vidas futuras. ¿Por qué? Porque puede que tengamos todas esas condiciones necesarias y más en cuanto a objetos materiales, digamos, lo necesario, incluso hasta más. Pero si únicamente nos enfocáramos a ir acumulando, ir obteniendo más, al final va a llegar el momento en que nos tengamos que separar de este cuerpo y toda esa acumulación de bienes materiales, todos se tienen que quedar. Se queda absolutamente todo. Ni siquiera nos podemos llevar a nuestros familiares, ni siquiera nos podemos llevar a nuestra pareja, no nos podemos llevar ni al ser más querido que tengamos. Lo tenemos todo que dejar. Incluso algo que viene con nosotros desde que salimos del vientre de la madre, que es nuestro cuerpo, incluso nuestro propio cuerpo, que nos ha acompañado toda esta vida, a este cuerpo también le tendremos que decir adiós e irnos completamente solos, absolutamente sin nada. Ah,
Incluso, bueno, si tuviéramos todas las condiciones externas suficientes, aún así, todo esto que tenemos lo vamos a tener que dejar. Y en el caso de que no tuviéramos todo lo suficiente, que todavía, bueno, tenemos que seguir trabajando para ir teniendo todas esas condiciones materiales necesarias, por supuesto que no es dejar de a un lado ese trabajo, sino que tenemos que seguirlo haciendo, pero sin olvidar que no solo está esta vida. Es decir, si de todos modos vamos a seguir trabajando, vamos a seguir llevando a cabo una vida laboral, etcétera, que 100% de nuestros pensamientos, de nuestro esfuerzo, no esté únicamente en esta vida, sino que ya también nos estemos planteando las vidas futuras, que hay que hacernos un tiempo, hay que buscar ese tiempo, ese espacio, para ir ya esforzándonos y preparándonos para la vida futura, que cuando tengamos pues los bienes suficientes, es decir, cuando estemos bien, cuando tengamos tiempo, en vez de desperdiciarlo en otras cosas sin sentido, buscar realmente prepararnos para una buena vida futura. Y ese es principalmente nuestro objetivo, eso es lo que principalmente tenemos que tener en mente. Ya dejemos a un lado que si la calma mental, que si la visión superior, todas esas cosas. Lo más importante en este momento es ya irnos preparándonos para un buen renacimiento en la vida futura. Y en esta vida los problemas son constantes, vienen uno detrás de otro, como una lluvia que cae sobre nosotros. Y eso de tener problemas es algo que experimentamos absolutamente todos. Algunos más problemas más graves, otros menos graves, otros que es que simplemente se quejan más fuerte que otros, pero de todas maneras todos tenemos problemas. El hecho de que estemos experimentando problemas es porque esa es la naturaleza del samsara. Y lo debemos de recordar cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, hay que recordarlo, que eso es el samsara. El samsara tiene esas cualidades, que mientras estemos dentro siempre va a haber problemas, siempre se va a experimentar malestar. Así que paciencia ante ello, hay que tener tolerancia y paciencia y tratar de verdad, cuando estamos pasando por situaciones así, más que llenarnos la cabeza de preocupaciones, de angustias, y estarla pasando todavía peor de lo que ya es, mejor, ya que lo tenemos enfrente, ya que lo estamos viviendo, aprovecharlo para ver cómo es realmente el samsara y ver esas desventajas del samsara, ver realmente su naturaleza y desarrollar una mente de paciencia, de tolerancia ante todo ello. Es muy importante que ya en nuestra misma, en esta vida que tenemos, en estas circunstancias, en este momento, ya tratemos de ser buenas personas con los demás, comenzando con nuestra familia,
tratar de ser amables, respetuosos y serviciales, buenos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con aquellas personas que nos encontramos. Por ejemplo, dice que serán nuestros vecinos, los que están en esta finca, pues tratar nosotros, tratar de ser atentos con ellos, tratar de tratarlos bien, porque cuando nosotros tenemos una actitud de respeto, de atención, ya ahí por lo menos no estamos acumulando negatividad con esa conducta. Y por otro lado, incluso estamos acumulando virtud, nos estamos beneficiando nosotros mismos, porque cuando nosotros empezamos, también hay que cuidar de nuestra mente de no empezar a ver tantos defectos y faltas, porque entonces nos lleva a tener una conducta también incorrecta, y eso significa estar acumulando acciones negativas. Así que es lo que ya está en nuestras manos, lo que ya podemos ir haciendo es por lo menos reconocer cuándo es una acción virtuosa, cuándo es una acción negativa, e ir cultivando las virtuosas, eliminando las negativas. Y eso es un punto, yo creo que importante, por el cual nosotros estamos aquí reunidos. Y en esa cuestión no da igual la riqueza que uno pueda tener o no pueda tener, si uno es más rico o no más rico, da igual. Y aquí también, por otro lado, todos los que estamos aquí somos capaces de entenderlo, porque aquí no hay niños pequeños que no puedan entender. Lo entendemos. Entonces, hay que hacerlo. Cuando nos comportamos así, nosotros somos felices y hacemos felices a los demás. Cuando, por el contrario, nosotros criticamos, nos enfadamos, nos molestamos, eso es una acción negativa. Y lo peor, lo que pasa con esa acción, con esa conducta, es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Bueno, a ver. Bueno, entonces dice que es que nosotros queremos ser felices, pero no hacemos nada por construir nuestra felicidad. Tenemos que construirla nosotros mismos. Con estos consejos que Geshe-la nos está dando, aplicarlos en nuestra vida. Así vamos construyendo nuestra felicidad. ¿Que pasamos por sufrimiento? Pues paciencia también ante sufrimiento. Todo esto que nos está diciendo ahora son cosas que ya están en nuestras manos hacer. Que no hay que tener grandes logros para hacerlos. Ya podemos hacerlos. Y en el momento en que nos aplicamos en ellas, estamos creando nuestra felicidad, vamos a ser felices. Y vamos también, claro, si una persona está bien, si una persona es feliz, atrae también a otras personas y va contagiando ese bienestar. Y por eso, pero hay que construirlo nosotros mismos. Por ejemplo, Geshe-la habla de la familia y de lo importante que es la relación de familia y ir ahí aplicando también todos estos consejos. Pero
a veces uno mismo se está creando tristeza, se está haciendo, uno mismo rompe con su felicidad. Por ejemplo, algunos dicen, no, yo no tengo familia, estoy muy mal, me encantaría tener una familia, tal, estoy solito, solito, y ahí entran en su depresión. Pero dice Geshe-la, hay que ver el lado bueno también. Como Geshe-la dice, yo estoy solo, no tengo ningún miembro de mi familia aquí, pero estoy muy bien, no tengo que preguntarle a nadie dónde quiero ir, dónde no quiero ir, soy completamente libre. Como dicen hay un dicho tibetano, es como una varita de incienso, se cae sola, se levanta sola. Así, pues si no tengo familia, pues estoy de maravilla, porque no tengo que darle explicaciones a nadie, no tengo que preguntarle a nadie a dónde quiero ir, no quiero ir, soy completamente libre. Entonces, estoy contento, por él, no pasa nada, no tengo familia, no pasa nada. Estoy contento aún así con esas circunstancias porque veo el aspecto pues favorable de ello. Pero hay otros que no, que se entristecen. ¿Y para qué? ¿Ponerse triste, angustiarse, deprimirse, les va a traer de vuelta a la familia? No. Si uno no ha creado las causas para encontrarse con su familia, por más que se entristezca, por más que chille, por más que haga, no lo va a encontrar. Si tiene las causas para encontrarse con su familia, se va a encontrar con su familia, lo quiera o no. Entonces, no hay por qué deprimirnos porque no tenemos o porque sí tenemos, sino ir buscando en esas circunstancias que tenemos, pues el lado bueno, y creando nuestro bienestar y felicidad. Ahora vamos a hablar de nuestro texto. Y bueno, ya la mayor parte del contenido del texto que nos falta es, está hablando de la vacuidad. Así que en este texto nos está hablando principalmente de la calma mental y de la visión superior. Estamos en el contexto de la visión superior. El objeto principal que tiene la visión superior es destruir los engaños. Y la manera de destruir, de tener los engaños es a través de la vacuidad. Entonces, el Buda lo que enseñó de acuerdo a su, lo que dio dentro de sus enseñanzas, dio una variedad de explicaciones acerca de la vacuidad. Entonces, por un lado, a veces habla de que la ausencia de existencia autosuficiente, sustancial y autosuficiente, tan ranke du betse yo tomba mare sun son e tinde du ni ju yo re che te amare de mare sum sam ben du ba te amare de mare da ran ju be lo no me ong sha bo mai bu se o te du ni de ge che yo re. Entonces el Buda lo que nos está explicando son, por una parte, una variedad de lo que es la vacuidad. Pero luego va avanzando y va diciendo, bueno, la vacuidad no es únicamente la ausencia de existencia sustancial y autosuficiente, no es únicamente esa falta de dualidad entre forma y el que aprende forma. Y aquí, en este contexto, se va a hablar desde el punto de vista de la escuela Svatantrika. Y entonces, desde el contexto de la escuela Svatantrika, dice, pues cuando hablamos de
La ausencia de identidad de fenómeno y la ausencia de identidad de persona son diferentes. Son dos aspectos diferentes. Cuando hablamos de la ausencia de identidad de persona se refiere a la verdad convencional, y cuando hablamos de la ausencia de identidad de los fenómenos se refiere a la verdad última. Entonces, en resumen, sabiendo esto, pues lo que ellos están hablando a la hora de ir en busca de esa ausencia de identidad es similar a lo que está proponiendo también la escuela prasangika, en el cual uno tiene que investigar el objeto, ver todas las partes del objeto, buscarlo desde la punta, de una punta hasta la otra punta, y ver cómo en realidad dentro de él no hay nada que buscar en esa ausencia de identidad. En relación al análisis es similar. Entonces, cuando nos podemos preguntar, bueno, la sabiduría es únicamente el desarrollo de la sabiduría es suficiente para alcanzar esa liberación, para alcanzar esa iluminación, la respuesta es no. Porque si esa sabiduría, por muy desarrollada que la estemos, por mucho que la estemos cultivando, si no va acompañada del método, entonces seguimos atados, seguimos encadenados. Al igual que si a lo mejor estamos cultivando y desarrollando el método y no la sabiduría, eso sigue siendo otra atadura que nos impide liberarnos, que nos impide alcanzar el estado perfecto de un Buda. Por lo tanto, se necesita de ambas, del método y de la sabiduría. Incluso se dice, se necesita de la unión del método y de la sabiduría. Es como cuando se habla de un niño. Un niño, para que nazca un niño, pues se necesita del padre y de la madre, de esa unión del padre y madre que va a dar lugar a un niño. Pues igual, la unión del método y la sabiduría es lo que va a dar lugar a que surja un Buda. Así que desarrollar sabiduría es muy beneficioso, todo lo que queramos, pero únicamente sabiduría no rompe nuestras cadenas. Al igual que únicamente el desarrollo del método, vale, es muy beneficioso, pero no nos va a romper las cadenas, nuestras ataduras. Necesitamos desarrollar ambas, método y sabiduría. Y de eso es lo que nos está hablando en esta sección del texto, de la necesidad de la unión de ambas, y más adelante nos va a hablar de las perfecciones, seis perfecciones. Y bueno, el texto está citando a muchos sutras para reforzar es la idea que propone y por eso vamos a ir un poquito más rápido. Mm.
Y bueno, en esta parte nos está hablando pues de la mente, la mente que es capaz de mantener su objeto, ya estamos hablando de a nivel de calma mental, y con esa habilidad ya de mantener este objeto, pues ver si existe verdaderamente, si no existe verdaderamente, analizar lo que es forma, analizar lo que es mente, etc. Y bueno, pues vale, en esta parte pues Geshe-la va a dar la transmisión oral, entonces si lo queréis ir leyendo mientras Geshe-la lo va recitando en voz alta, estamos en la página número 11, en donde dice la estrofa número 3, comienza el sentido último, la mente tampoco puede ser real, etcétera. Ahí lo que se está hablando acerca de que el pasado, el presente, el futuro, los elementos naturales, todo, al final no están establecidos de manera verdadera. Entonces, lo vamos leyendo. Si en algún momento hay alguna duda o algún punto importante también a mencionar, pues se aclararía. Y aunque parece que es cortito el texto, hay mucho que decir del texto, así que no sé si terminaremos. Entonces, si de nuevo, si cuando lo están leyendo hay algún punto que no les queda claro, lo marcan y luego lo preguntan al lama. Y bueno, para los que han estado durante estos cursos, pues, bueno, que están estado... ¿Qué es Amrepa? Entonces, esta parte también de alguna manera Geshe-la ya lo ha comentado también desde el curso anterior, y ahora para que los que han estado desde el curso anterior pues están recibiendo, que lo sepa, están recibiendo tanto el comentario como también la transmisión oral. Y
Sabá,
Kwaana nyamu bara jube, tagi jine jantida, chungi kundu shubara jube. Te tetaradu chawa nyamandu, nyingji chambuda chanchu uji, sumi kundu chayate, telang enso. Yang tishin shibe, shuitamze, nawa mebe, tingzila juba nende. Shiyang sumi shindu, jowara juba te, shindu, sumi enso bar chawa tene. Ne, ne, dang, 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 zu, na tingin sarida. Chanchu sumi sumji tong mangu chene. Rwa, yini yang sumji tong zi, tata sumji yungru dhomen. その、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 
Yonso Tigre Gazedo, Yabara
Yendo yendo,
Tene, tu, tamja, tabla cave, compachao, at the dining jay, dan tabla cave, chanju, semi bombe, say, to him is our chevado, jurde, tene, milamando, tado, sanja, dan, chanju, some baton, juro, milaman sambo, dan, shandala, member of you, hanam ji, yerando, so on shadow, gezi, rela, sunum, sunum, dan, she saw, jachambo, juve, yumumba, juva, nang, ele, jan, juva, juva, tu, tamja, dawa, dan, ye, dawa, mangu, ju, mangu, tuba, juva, lula, Never 어 Aquí está mencionándose algunos de los beneficios de la bodichita y eso es lo que le va a explicar. Marana y Duria. Chiquito, tis, cama, tis, llena. Esto se debe de una práctica. Un momentito. Está chula, yo quito a. No, chula. Te da ninja de tabla, son yo son bombas de seis. Geshe-la se ha detenido en la página 17, donde en la estrofa número 2, que dice: de este modo, si meditas en la compasión, los medios hábiles y la mente de despertar de la bodichita. Si uno logra esa compasión, esa mente de la bodichita, pues obtendrá estos beneficios que se están mencionando. Pero incluso cuando todavía no consigamos esas cualidades de la bodichita y la compasión, por el mero hecho de estar cultivándolas, de estar tratando de cultivarlas en nuestra mente, ya nos traerá algunos de esos beneficios. Por eso es que siempre se insiste que nosotros desarrollemos un buen corazón, que desarrollemos esa bondad, porque al fin y al cabo nos estamos beneficiando nosotros mismos. Tongue, you grace,
소소 상부제 상부제는 미신다 하지 야구신도 되나 주는 야구도 민거를 왔다 뭐 대신 제나 멤버시 그랬어 이는 하남지가 제수이랑 제는 이는 소원시 그랬어 과제다 지다 요소는 숨구를 지하에 제수이랑 공부를 근데 계지 르르시 이는 소놈다 이시소 야심보는 소번주 그랬어 되는 유무배 주가 다 같이 그랬어 근데 려진네 내려야 장황주 그랬어 그 담자들 대화당 이 가서 대화당 이 대화 이는 다 다미 상부들은 다 와를 기부를 그러고 매 서버 전부들 있는 거 가면 싫어요 말로 설레지 않아 어디 됐을 것 같다 그러고 두 담자들 있는 대화를 했어 이는 기부 망고 두 번씩 그랬어 다 들어봐 상부를 밀 고요 망고로 이는 늘 내 내지 되게 말했어 이는 섬 레스로 오니 용원이지 이는 최장은 최장 내가 야부로 그랬음 레스로 오소서 Ningomba shibaso yonde chabaji tobus, kina mama mudo ali, tigapado labde yon, konzo nyende du, shura tishu. Entonces, dice, bueno, pues, y es lo que de alguna manera se está hablando en general cuando se habla de generar ese buen corazón. Dice en el texto, de este modo, si meditas en la compasión y los medios hábiles y la mente del despertar de la bodhichitta durante mucho tiempo y con gran admiración, gradualmente en nuestro continuo mental, en la corriente mental, se volverá totalmente purificada y madurada. Entonces, como cuando se produce fuego frotando dos trozos de madera, lograrás tu meditación en la realidad perfecta. Ale, di mare. Perdón, la página 16, estrofa 16, la última. Dice, la familiarización con la compasión, es que empezaba igual, la compasión, los medios hábiles y la mente del despertar de la bodhichitta, de este modo, sin duda, sobresaldrán en esta vida. Siempre verás a los budas y bodhisattvas en tus sueños. Es una de las cualidades. Si uno empieza a desarrollar la bodhichitta, la compasión, no es que ya lo hayas logrado, pero por el mero hecho de estarla cultivando, incluso durante tus sueños, verás a los budas, verás a los bodhisattvas, por lo tanto tendrás unos sueños agradables. Y las deidades, los dioses, las deidades buenas, estarán atentos para poder protegerte, de cualquier obstáculo que pueda impedir ese desarrollo que estás llevando a cabo. Así que son cualidades que la verdad nos están beneficiando. Además, también se dice que también, así como de manera cotidiana también se dice que cuando uno está generando esa bondad, está generando ese buen corazón, también las demás personas se percatan de ello y generas el agrado de esas personas. Normal, si alguien está siendo bondadoso, se ve y se reconoce y por lo tanto, por supuesto que deidades también lo podrán percibir y por lo tanto buscarán protegernos de cualquier dificultad u obstáculo. Y por estarlo cultivando, estas cualidades de la bodhichitta, la compasión, pues uno está acumulando méritos y también está ayudando a acumular los méritos, méritos y sabiduría. Se purificarán muchas emociones perturbadoras, muchos engaños y otros malos estados de existencia. Y disfrutarás siempre de mucha felicidad, de paz y muchísimos seres te van a querer. Y dice Gisela, es normal porque cuando una persona es bondadosa atrae a otros y esos otros se sienten contentos con su compañía y por eso dice, muchos seres te van a querer, vas a ser de su agrado y por lo tanto, pues uno encuentra mucha felicidad, mucha paz. Es igual que cuando se habla de la paciencia. Si una persona tiene mucha paciencia, una paciencia muy muy fuerte, siempre está feliz. No hay nada que la perturbe, siempre siempre está feliz. Pues algo similar está sucediendo cuando cultivamos estas cualidades. No. Y
Y estarás libre de enfermedad. Obtendrás una facilidad mental suprema y así lograrás cualidades como la clarividencia. Y todos estos que están mencionando son beneficios que también se encuentran en los sutras. Y bueno, pues algunas personas van a pensar, bueno, pues si yo cuando trato de ser bueno, cuando trato de generar esa bondad, pues yo no veo mucho que esas deidades buenas me estén protegiendo, porque no más veo problemas y problemas. Y entre más bueno trato de ser, más problemas me vienen. Y es que, claro, nosotros no podemos olvidar que también llevamos acumuladas causas para experimentar estos problemas. Pero tal vez por estar cultivando la bondad, esos resultados negativos de nuestras acciones negativas que hemos acumulado, en lugar de experimentarlos durante mucho tiempo, algo muy muy desagradable, etcétera, lo estamos experimentando de una manera más corta, menos intensa, y por lo tanto puede ser incluso favorable esos inconvenientes a los cuales nos estamos enfrentando. Todavía hay más beneficios que se están mencionando de cultivar estas cualidades, pero Geshe-la las va a ir resumiendo.
Namba tamje do zoba da yonde puso soba ma le ba tarashin bo jibane pasha da jibane nyewe chuma ta da sebe shere simje ji kama tara do ba la shube tongba da denbe sanye jimde de yonde ta da june ji teba jibane yonde yon su jube shere da nyi tamje do meba shabu tene jimde yonde ji nige ji katsu do tamje jibane shinde nyi ji jimbo zawa yin ji chanju simji samju ji simji yule chungo tabji buru shimba yino she katsu do Tambe tato laso tima tasin ba yonde naman ji ngome chuyi son da da nambara chibele she naman zin ji angbe raba da chule oma lemba shin teta wana ke naman ji cholong zhubar yi zhong pong cheba le jang le she ne tamche lawa kona yi teta ra ume lam shewe dake sunumo kando ba te jibu malubo ume lam lang guba sho gombe rinba aja Azara, Kamala, she is a Kamala, she pardons a bear, Zoso, Jawaji, Kimushirijan, Lozawa, she did you do the power house. That's us, one of the degrees. Pues ya terminó la transmisión oral. Ahora, si queréis, lo podéis leer ya tranquilamente en casa. Bueno, ¿habéis apuntado alguna preguntita de lo que habéis leído? Que ha especificado en el comentario que ha dado en qué parte del texto estábamos, cuando ha dado el comentario de que los bodhisattvas se desmoralizan, no logro identificar a qué parte del texto. Pero Tanda de Chanju Senba, Chiksun Songa, Chanju Senba, Peyo Mare Dingo, la Chiksun Impa, Care de Halas, y eso, Pecha la Due esa, Pecha la Due. Dice que se la pues en mi texto está dos veces. Espera, Paloma, es que no escucho la voz. Está hablando de la. Es cuando se está hablando de la concentración. Entonces, en algún momento se dice: hay que tener. A veces hay que darse un espacio para lo que es la concentración. Y en dos. Dos ocasiones se menciona. ¿Página qué? ¿Tres? Es que yo creo que estaba, como se había quedado en una parte anterior, no se había empezado desde el principio la transmisión oral. No, yo dije... ¿Tres? No, trece. ¿Tres o tres? Vale. No empezamos desde el principio. O sí me ve. José, ¿alguna pregunta que hayas apuntado por ahí? Por ahora no. Ya, quiero. Corsa, muy bien. Carolina. Está lleno de ñugo chino, vamos a ver. En la página 17, ahí. No me quedó claro esto que dice. Los textos rezan después de hablar de la bolichita. ¿En qué estrofa? Ah, sí. En la 4, 1, 2, la 4. Los textos resaltan que en el nivel de la práctica de la aspiración nos involucra en este estado por el poder de la aspiración. O sea, en este estado se refiere a la bodhicitta, no imaginando, se involucra por el poder de la aspiración. Pero cuando surge la sabiduría, ¿se entra verdaderamente en el camino? ¿Algo así? No entiendo. Chikdu, caballo re... Rebe. Chanchu simde, shiramena chuan re seate. No, dimare. Dumba ki kola ke shire. Dumba. Dumba. Y pecha. A ver, recién que nivel de la práctica no se involucra en ese estado. Pero tambo de Dumba que gore, Dumba que na de ñamlen cheguillo res. Ine sherap tutu ta une tsugillo resa. Ta une tutu tsugillo resa. Ne la chingi mindu ge se lan et pecha tagores. De tis kale gabo dun et segore. Un momentito que lo encuentre. Tal vez estamos un momentito. Vale. Di tama tama que se la. Tama tama de. Pecha cola de yerdi, chanchu semba nanki chupa, chanchu, tan chanchu peyon reba, chanchu semba pe, chanchu sem peyon, shugla yongi tu. Ale, chanchu ni xe de shugla. Shugla, peyon chane, chanchu semba, tampo,
toba yine sheba peyon te geba sachuba tenemane te shinche nima samten ki papa lagyan sheba de te teni chanju semba nanki chobo me paro yosa la no 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 yeshe ti chungwar gyunani ngantu shuba yinte teta sa thampo shu te je la tope jetop ridwa ne mara pane mame ne la maka de sensana la gompa de nonre que no lo encuentro a ver rim ki compa compa ale mueva yo besa se de mordo la mueva le yo besa le mueve hombre yo bueno number shagis tiene que un momentito, es la es que no lo encuentro. Yo no sé, chancho siempre ta 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 ta. Me da. Te ye top cheranita. To papa gom. Con e patrewa. Con e patrewa. Rimi es como que están a meter en el libro de contactos. Rimki, coma, coma, nam, ser tabur. Ser tabur. Aclaro, no sé, solo para vos, no sé, no sé, está como. Antes de eso, tingon tanda di rinki goma goma namsu ser tabur dingon la yongi tu que sina ngon la carillo re ngon la es que me va a estar costando mucho encontrar el texto en este chucho tamche dame caballo ngue shingi mindu que sira caballo re chancho senpa dumbo senpa sida ngue no dumbo san tomaso. Dile, ¿dónde te ido a Spengen? ¿Es algo más? Vale, lo que pasa es un pequeño problema, lo tengo que buscar en tibetano porque aquí dice, resalta que a nivel de la práctica de la aspiración, y vuelve otra vez a decir, por el poder de la aspiración, y en tibetano dice que será, no hay ninguna palabra que diga aspiración, y digo, ya, pero lo tengo que buscar entonces en tibetano, porque aspiración no está en tibetano, esa palabra no está. Pero no, papá palanca, vale, ya más o menos llego. Tídate tu pago. Me la mopa que se la mopa. Ah. Mopa te. Mopa. Chupe. Ah. Nada, con la sola so que se la. Tis tis guan el que di logi. Mope chupe. Sane. Sala ni. Sala ni. Mope wanki yupan nampa shak. Shaki ngum par du chepe ni. Mayino, ti kogi mindusa. Karisena yeshe tu jungwar gyurna ni ngon tu shupa yinte. Oda de teres, mubache besasi tu solam da jolam shagiris. Vale. A ver, aquí hay una cosa, porque se dice en el nivel de la práctica de la aspiración. Uno se involucra en ese estado por el poder de la aspiración, está hablando del el camino de acumulación y el camino de preparación. Repáguesela. ¿Dónde está? Cigarte, tele y sin joan, jury, mont chubinos, movable sanaya, y ni tony musum to be sin jungles, o de cigarres. Vale, lo que pasa es que, claro, aquí está en español una forma que no se entiende, pero quiere decir que cuando uno está en el camino de preparación y en el camino de acumulación, está contemplando, tratando de contemplar la vacuidad, pero esa no es realmente. Directa, no tiene todavía una visión directa de la vacuidad. En el momento en que hay una visión directa de la vacuidad, por eso dice cuando surge la sabiduría, es decir, cuando ya entra esa visión directa de la vacuidad, ya realmente está en ese, ha entrado a las tierras.
Y es que le quería preguntar, justamente eso, le quería preguntar a José, ¿cuáles son las tierras de aspiración? O niveles de aspiración. El camino de acumulación y el de preparación. Es decir, que todavía se están preparando para la visión directa de la vacuidad. Y bueno, pues ahora nos tomamos un té y aprovechen este tiempo para echarle otro vistazo al texto y así si tienen alguna duda, pues la hacemos en la siguiente parte. Guru Rana Mandala Kamiya Tayami. Vale, por eso nos estaba costando, dice, estaba costando a mí poder darle la pregunta a Gisela porque utilizaban en español, yo lo estaba traduciendo del español y aquí dice la práctica de la aspiración y entonces es otras palabras, es dumpa, ñamlen y dumpa y claro, nada de eso que estaba diciendo estaba en el texto porque es otras palabras. ¿Ande la ropa chile mindo de? Hasta ahora.